porque el Galatasaray no tiene opción, digamos, de recuperar a Dom, sin que el Betis quiera. Sin que el Betis quiera, y bueno, pues como he sabido, pues ahora mismo pues Dom entra bastante. Pero al margen del contrato es que no nos consta que Galatasaray, no se ha puesto en contacto con nosotros Galatasaray para manifestar ninguna intención. Me imagino que en caso de que se produjera eso, no hay ninguna intención por parte del Betis de suspender. Siempre que el entrenador vea que un jugador con el que cuenta, obviamente no habrá nada.